Robert, ya y estamos de nuevo con nuestro programa Se vuelve por ti y con la concejal que hoy nos visita, que viene acompañada. Se trata de Marisa, que como todos ustedes saben, pues desempeña tres áreas en el ayuntamiento, como son cultura, también desempeña el área de servicios sociales, y a mí me gustaría presentarlas, porque las tenemos aquí. Hola, Marisa. Buenas, Esperanza. Y también, como estamos ya en esas fechas próximas al Día de la Mujer, nada mejor que la presidenta de la Asociación de Mujeres de Segorbe, Mari Carmen Cosín. Muy buenas, Mari Carmen. Buenas. Bueno, y yo centraría ya el programa hablando de este mes de marzo, y dentro de tu área me gustaría que nos hablaras de esas actividades que se han llevado a cabo. Pues sí, la verdad es que desde Igualdad se llevan a cabo actividades durante todo el año, no solamente en este mes, pero bueno, este mes celebramos el día 8, el Día de la Mujer. Nosotros, ya te lo he comentado muchas veces, que tenemos la intención pues de que la sociedad vaya cambiando poco a poco, dejando atrás esas conductas machistas, y pensamos que es muy importante educar a la juventud y a la infancia. Hemos hecho durante bastante tiempo actividades en los colegios, y en esta ocasión, pues para el día 5, tenemos programada una obra de teatro, un cuento activo, que es para dar a conocer un poco más a la figura de esta mujer tan importante, que tenemos que recordar que fue la primera ganadora de un premio Nobel, primero compartiéndolo con su marido y luego ella de forma individual, y convirtiéndose así en la primera, no mujer, sino persona, que consiguió dos premios Nobel. Entonces, es verdad que me consta que el alumnado ya conoce la figura de esta mujer tan importante, pero ahora lo van a poder conocer un poquito más y de una manera también más distendida, ya que durante la representación de la obra pues hará algún experimento donde los niños y las niñas que acudan pues podrán participar. Luego también tenemos una conferencia sobre el deporte, donde participarán relevantes mujeres segorbinas, como son Pilar Raro, Santa Jimeno, Silvia Chamorro e Inma Sánchez Vélez, y que hablarán de la importancia de la mujer en el deporte. Y el día 9, también enfocado a los colegios, a los centros escolares, a los niños y niñas de quinto y sexto de primaria y de primero de la ESO, pues hay una mesa redonda donde se hablará pues también de deporte, de distintas disciplinas como son el hockey y el baloncesto, fútbol. Y a continuación pues habrán unas actividades así más prácticas para que ellos puedan disfrutar. Dentro de esas actividades también se engloba ya de lleno esa actividad que se realizará para conmemorar el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Háblanos un poco de esas jornadas. Pues ese día, a las 12 de la mañana, en la puerta del ayuntamiento, leeremos el manifiesto para poner en relevancia a la mujer y dar más, fomentar más la igualdad. Este año lo vamos a hacer de forma conjunta con la Asociación de Mujeres, leeremos un manifiesto, y luego por la tarde tenemos un teatro, que luego Mari Carmen nos lo contará un poquito mejor, porque hemos hecho las actividades de forma conjunta. Yo voy a aprovechar que Mari Carmen está aquí para agradecerle lo fácil que es trabajar con ella, lo pronto que llegamos a un acuerdo. Y sí que esa tarde en el teatro, aprovechando la actuación que habrá, pues haremos entrega de los premios de los concursos que hemos convocado desde Igualdad, el de fotografía y el de relatos, que estos días hemos estado pues haciendo el fallo del jurado, y la verdad es que lo hemos tenido complicado. Mari Carmen también formaba parte de ese jurado. En el de fotografía se presentaron 21 fotografías de muchísima calidad. Nosotros, además de la calidad, pues buscamos eso, que sea una fotografía que rompa con los estereotipos, con los roles, y al final pues ha ganado un chico que es de fuera, Óscar Barrera, y el segundo premio es para Begoña Cosín. Desde aquí felicito a los dos. Y luego hemos tenido también el fallo del jurado de los relatos, también complicado por la calidad de los 9 relatos que se presentaron, que nos ha llamado también la atención porque habían de diferentes puntos de España, de Huesca, de Barcelona. Y también pues eso, buscamos que empoderen a la mujer, que se le dé visibilidad, y al final las ganadoras sí que han sido dos segorbinas. La ganadora ha sido María Teresa Raro,
María Teresa Raro Macián, y el segundo premio ha sido para Vicent Tomás, de lo que yo me alegro, les doy la enhorabuena, bueno, no solo a ellas por haber ganado, sino a todos los que participan y animarles a que continúen haciéndolo. Bueno, pues vamos a continuar un poquito con Mari Carmen Cosín, presidenta de la Asociación de Mujeres de Segorbe, porque como bien decías, Marisa, a mí me gustaría que nos hablaras de ese programa y qué contenido habéis elegido para esta edición. Bueno, el día 6 de marzo empezamos con un diálogo en torno al aceite de oliva virgen y aromas y sabores, que lo promociona la Asociación para la Promoción y Defensa de la Sierra Espadán. Será en el Ayuntamiento por la tarde. Luego, el día 8, que es el Día de la Mujer, pues nosotras consideramos que al ser domingo es un día para estar en familia y entonces pues lo hemos trasladado prácticamente al día 10. Luego me lo explicarás eso. A ver, yo lo que me interesa el día es el 8, contenido. Entonces, el día 8 lo que tenemos es el comunicado del Ayuntamiento y lo hacemos un teatro por el Teatro Camarón, que lo hacen muy agradables, de muy nuestras ameno, mujeres. De nuestras mujeres, de eso que lo hacen súper gracioso, y entonces lo haremos a las 7 de la tarde en el auditorio. Un título es Novios por Internet y el otro El muchacho de Niceto, que segurísimo que nos reiremos un montón. Son obras que hemos visto alguna vez, pero que es bonito recordarlas, sí. Y ya que esa sátira y humor la vemos reflejada en esas obras. Sí, sí, es verdad que sí. Entonces, se aprovechará también para dar Marisa los premios de fotografía y los premios de narración. Mari Carmen, te voy a cortar un poquito, porque Marisa nos hablaba que el jurado lo ha tenido complicado. Sí. ¿Cuál es tu valoración de las obras que se han presentado? Pues la verdad es que nos ha costado, porque yo lo que hago, porque hay varios puntos en que tienes que valorar, y entonces yo lo que hice fue leérmelo a ver cuál me impactaba. Digo, esa es la primera, y luego ya la iré analizando y valorando. Y la verdad es que las leí todas y dije, vuélvetelas a leer, porque es que todas... todas tocan aquí un poquito. Todas, ¿no? Te tocaban un poco. Entonces todas entraban dentro de los parámetros que tú querías y que pensabas que debía de ser el Día de la Mujer. Entonces nos ha costado, porque las hemos valorado, luego las hemos comentado, luego hemos ido poco a poco anulando y eliminando hasta que hemos dicho, bueno, pues estas dos. Bueno, pues vamos a continuar con ese programa, si te parece. Luego, el día 10 de marzo tenemos la celebración en la catedral y luego la comida... El día grande. Sí, el nuestro. Después de la catedral, hacemos una exposición que es en el Centro Cultural Olga Raro, a la 1:15, donde pondremos los talleres que hacemos, más luego hay socias que son pintoras, fotografía, entonces van a exponer. Y los trabajos que hacen de talleres, que tenemos los trajes de Segorbina, las pañoletas, el tul, y haremos una exposición. Y de allí nos iremos a comer a Casa Alba. Este año es una novedad, iremos a Casa de Alba a ver qué tal. Y luego por la tarde tenemos cine, después en el Teatro Serrano Cine, que teníamos una película que habíamos anunciado y por problemas que la Asociación Rosalea no entiendo yo mucho la cosa, pues no la ha cambiado, pero creo que será también genial porque se la han elegido y se titula una cuestión de género, o sea que es muy apropiada también para la mujer. Y luego el 11 de marzo ya tenemos pues la misa para las difuntas y ya está. Me comentabas al empezar con esta entrevista que se ha modificado ese, sí, 8 de marzo, que día que es un día festivo, domingo y bueno, en familia, y se ha pasado al 10. Ese, bien, es el motivo, es principal, el motivo, ¿no? Porque yo lo comentamos y yo como tengo poca también experiencia en la asociación, dije, ¿domingo? Y dicen, no, domingo no, porque la comida no nos va a venir muchas mujeres, porque es un día de estar bien los hijos, o las mujeres ir a casa a los padres, un día de familia y estar con hijos, y lo pasamos al 10. Pues vale, pues al 10. Claro, siempre hay quejas, siempre hay gente que te pone pegas, se tiene que celebrar todo el mismo día. Bueno, pues nosotros hemos decidido que lo vamos a hacer así, y ya está.
Como viene siendo habitual en este programa, Mari Carmen, al final, pues a mí me gustaría que animaras a las personas a que asistieran, pero ahora en estos momentos a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de esas personas, de esas mujeres de Segorbe que no pertenecen a la asociación, ¿qué tienen que hacer para involucrarse en ella? Para que pertenecer a la asociación, quieres decir, pues bueno, lo único que tienen que venir es apuntarse. Y yo les digo que se apunten porque tenemos muchas actividades. Ahora mismo estamos haciendo yoga gratuito. Hacemos talleres. Hacemos viajes culturales. La asociación aporta los viajes en las comidas. Hace teatros gratuitos. Hacemos charlas de igualdad que les quiero hacer una llamada, que vengan, porque es muy importante, nos hemos de educar en igualdad, tenemos nuestras manos a nuestros hijos, a nuestros nietos, nosotras no nos enseñaron en la igualdad y hemos de aprender en igualdad, nos tenemos que informar, y eso lo estamos haciendo y no viene mucha gente, a mí me da mucha rabia, ya no porque tú te trabajes y lo organices y porque para eso estamos, ¿no? Pero que luego lo desaproveches me da mucha rabia, porque hicimos una charla que vino Marisa también al ayuntamiento, que vieron las chicas de la Casa Palacete San Antón a explicarnos cuando una mujer por la violencia de género. Pues éramos poquísimas, nos hizo muy agradable porque hicimos como una mesa redonda y entablamos todas preguntas, pero es que hay que informarse, hay que saber lo que hace. Chica, yo ahora con el coronavirus lo veíamos lejísimos en China y nos preocupaba. Ahora lo tenemos cerca y ya estamos todos asustados. Pues esto es lo mismo. No quiere decir que tengas tú un violador en casa o que tengas, un niño con problemas, sino que la información nunca es de más. El saber no ocupa lugar. Y eso me da mucho coraje. Y lo hemos hablado Marisa y yo muchas veces. Es que es una pena. Es que ella está haciendo escuelas de igualdad que son súper interesantes, viene gente que a lo mejor, yo qué sé, llega un niño y con un detalle que le dices, a lo mejor la mentalidad la cambias de la forma de pensar. Uh-huh. Y eso hay que dejarlo perder. Y yo les digo, venir, apuntaros, contra más seamos, más fuertes hacemos para la igualdad, para luchar con la igualdad. Pues nada, vamos a continuar, Mari Carmen, ahora con Marisa. Y hemos terminado, estamos entrando en este mes de marzo, pero a mí me gustaría que nos comentaras qué actividades tenemos previstas para ver en este mes de marzo. Sí, pero antes yo, siguiendo un poco dice Mari Carmen, también quiero animar a la gente, porque es verdad la cantidad de actividades que se hacen interesantes, que merece la pena y que, bueno, nos gustaría que participase pues más gente. Y Mari Carmen nombraba la Escuela de Igualdad, que a mí antes se me había olvidado decirlo, que este mes, al ser el mes de marzo, el mes del Día de la Mujer, pues habrán dos sesiones. Una es el día 10, que habla de los movimientos sociales de las mujeres, y luego también habrá otra, el día 24, que habla de salud y género, o sea, interesantes. Y el día 11 tenemos también una charla a cargo de la psicóloga Raquel Sellés y de la dietista Cristina Marín, que nos hablan de comer de una manera compulsiva, sin ansiedad, que yo creo que también nos viene muy bien, y yo cuando ellas me presentaban la charla, pues te quitan un poco ese estrés, ese sentimiento de culpabilidad, de llegar, estar todo el día pues, sin comer, trabajando. Yo creo que es muy, muy interesante. Y sobre la agenda cultural que me preguntabas, pues intentamos seguir haciendo una agenda para todos los públicos, para todos los gustos, las edades, y como ya va siendo costumbre, pues empezamos con la Asociación Rosalea, que también la ha nombrado Mari Carmen. Empezamos y seguimos porque hacemos un montón de actividades este mes con ellos. Ellos van a hacer el día 6, el viernes por la noche, un cineclub. Que será el primero, que no será el último, porque saben que cuentan con el ayuntamiento para lo que necesiten. Y bueno, pues eligieron proyectar la película Parásitos antes de que se hiciese la gala de los Oscars, y ya ves, ha sido la gran triunfadora, ¿no? La primera vez que una película de habla no inglesa se alza con esta estatuilla, y muy contentos.
Luego el día 21 también tenemos un espectáculo del Circo del Sol, en concreto el de Saltimbanco. La verdad es que lo bonito y lo genial es poder disfrutar de ese espectáculo en directo, pero bueno, supone el tener que desplazarte con el coste que eso lleva, también unas entradas caras, y aquí lo vamos a tener de forma gratuita en pantalla grande en el Teatro Serrano. Yo creo que es una tarde que se puede pasar en familia y de una manera muy entretenida. Y el día 28 tenemos un espectáculo de danza que a mí me hace muchísima ilusión porque creo que es algo muy novedoso, es danza teatral. Bueno, es que no quiero tampoco desvelar mucho porque juega con la sorpresa. Es una danza que tiene además muchos juegos de luz, es muy visual, muy sensorial. Y se hacen dos sesiones porque no coincide el aforo de la actuación con el aforo del Teatro Serrano. Entonces habrá una primera sesión, una segunda sesión, solamente pueden entrar 100 personas porque ya hasta la forma de verlo, de situarse el público, va a ser algo no convencional. Pero ya te digo, no quiero entrar mucho más en detalles para que la sorpresa sea parte de ese espectáculo. Y el día 29 volvemos con la Asociación Rosalea programando una película que es Si yo fuera rico, bueno, pues que es una comedia que tenemos asegurada la diversión, la risa, que tanta falta hace, ¿no? Y relajarnos y pasar una buena tarde. Y también se nos olvidaba esa obra de teatro que tuvo que ser suspendida y que en marzo la volvemos a tener aquí. Bueno, pues sí, lamentamos muchísimo que no se pudiese hacer ese día, pero una de las actrices pues tuvo un problema de salud. Lo primero es la persona que se encuentre bien, por suerte se recuperó, lo volveremos a tener. Hemos buscado la primera fecha que ellos tenían libre para que no se dejase pues pasar mucho tiempo, y el día 13 tendremos la obra de teatro juntos. Yo también quiero agradecer al público que estaba, bueno, el teatro estaba lleno, ya impacientes porque empezase. Se tuvo que suspender, pero quiero agradecer la comprensión que hubo por parte de todo el mundo y bueno, que nada, que en breve lo volveremos a tener. Bueno, Marisa, vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo porque en abril, dentro del apartado de cultura, también tenemos Largo y Tendido, y está esa semana del libro que empieza antes del Día del Libro, como viene siendo tradicional. Claro, en el mes de abril pues hacemos muchísimas actividades alrededor de esa fecha, pero no solamente están centradas en abril, sino que vamos a empezar ya en el mes de marzo, y luego también continuarán pues por lo menos hasta junio, aunque luego se continúan haciendo actividades el resto del año. Y como coincide con marzo, con el mes de la mujer, pues hay un taller relacionado con la igualdad, y luego hay un cuentacuentos que es Ecoplaneta, pues también un tema, ¿no?, que nos preocupa tanto, que es el de cuidar el planeta. Y si ya empiezas a contárselo a los niños desde pequeños, pues seguro que lo aprenden y lo consiguen hacer muy bien. Mes de marzo, mes de fallas, y el centro ocupacional todos los años ellos mismos confeccionan esa falla. ¿Este año también tenemos falla? Tenemos falla, porque a pesar de ser el mes de la mujer, también es el mes de las fallas. Tenemos el centro ocupacional, un centro, bueno, fallero, bueno, que se apunta a un bombardeo. Están ya, bueno, han empezado ya con el Ocupachef elaborando su propia horchata. Luego tienen el día 10, creo recordar, un concierto pre-fallas que es a cargo de los alumnos del conservatorio. Y luego el día 18 a las 12 hacen la planta, a la 1 la queman. El tema que han elegido son las Olimpiadas y las Paralimpiadas. Están haciendo los niños falleros. Han involucrado a un montón de gente para que participe. También están haciendo niños falleros la unidad específica del pintor Camarón, que están haciendo unos niños coloridos, divertidos. También la unidad específica del IES Alto Palancia y el CRIS. Que el otro día, como aprovechamos para dar los diplomas del taller que se hizo sobre economía doméstica, que bueno, nos comentaron que habían aprendido muchísimo y que sobre todo se habían divertido y lo habían pasado muy bien, que también es importante, pues nos enseñaron los niños que están preparando para la falla del centro ocupacional. Y bueno, y también nos han preparado, y es una especie de mural precioso, y ya ves, a pesar de ser precioso me pongo seria porque el tema es, lo van a traer el día 8 para la celebración del Día de la Mujer,
y es para recordar a las víctimas de la violencia de género. Pues a pesar del tema tan triste, ellos han conseguido hacer un mural precioso. Y hablando del centro ocupacional, Esperanza, te digo que ya las obras las tenemos terminadas, que están contentísimos, tanto el personal que trabaja allí como los usuarios. Se ha adaptado el patio de la parte de atrás, se ha hecho una pequeña rampa, los aseos se han adaptado para que ellos pues puedan utilizarlos de forma más cómoda, se ha terminado la puerta antipánico, se han recubierto los radiadores, que al ser unos radiadores antiguos de hierro pues tenían unos cantos muy marcados, que, pues, una caída, cualquier cosa podía haber generado un problema, y se han recubierto. Y también algo que a lo mejor parece más pequeñito, pero que era una de las necesidades que ellos me comentaron el primer día que yo me acerqué al centro ocupacional, que es que cada taller, cada aula, cada despacho tenía una llave diferente, y pues en un momento de nerviosismo era complicado, entonces se ha aunado todo en una sola llave, que es una llave maestra que abre todas las puertas, y de lo que ellos estaban muy, muy contentos. Nos hablabas de las obras del CRIS, pero también en el centro ocupacional se ha tenido lugar ese cambio de mobiliario ergonómico que mejorará la calidad a los usuarios. En sí, realidad. Pues igual me he equivocado, porque las obras eran las del centro ocupacional, no en el CRIS, igual lo he dicho mal. Y sí, ya por fin tienen las sillas ergonómicas que eligió el fisioterapeuta de allí y que son las que ellos necesitan y para estar muchísimo más cómodos. Dentro del área de servicios sociales, Marisa, también habéis intentado ayudar al empleo y de hecho se han convocado dos plazas para servicios sociales de administrativos. Se han convocado dos plazas, son temporales. Una es para hacer la sustitución de una baja de paternidad del fisioterapeuta del centro ocupacional, y la otra es para una auxiliar administrativo que vendrá a reforzar el equipo de base que tenemos en servicios sociales, un equipo fantástico, pero bueno, que toda la ayuda es buena. Ya te digo que son unas plazas que son temporales, pero bueno, todo viene todo bien, es bueno. Todo es bueno, ¿verdad? Y bueno, las bases están en la página web del ayuntamiento, ya nos han comentado gente que está interesada y que va a empezar a prepararse. Bueno, y ya por último, háblanos de ese taller de apego. Pues desde el equipo base de servicios sociales, en concreto el psicólogo y las dos educadoras sociales, van a impartir un taller de apego enmarcado en las actividades que hacen de formación y de información las matronas del centro de salud. Y bueno, es para informar, está enfocado para las familias que están preparándose para el parto y para las que hacen actividades de posparto. Y más que nada es para informar porque ese vínculo, ¿no? ese apego que se tiene que tener con los niños en los primeros años es muy importante para lo que luego ellos serán de adultos, y sobre todo me explicaba el psicólogo que es muy importante para afrontar con éxito esa etapa tan complicada que es la adolescencia y que tanto nos preocupa a las familias. Bueno, pues yo creo que hemos hablado largo y tendido de lo que ha acontecido en estos últimos días y lo que va a acontecer tanto en abril como en estos días de marzo. Y Mari Carmen, yo hablábamos antes de esa motivación a la gente para que acuda a los actos, pero yo creo que es el momento ahora para que te dirijas a ellos y que se acerquen a participar de esos actos y también con llamamiento a los hombres por la igualdad. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo lo que quiero, que se ha preparado todos los actos con mucha ilusión, y yo pues quiero que vengan las máximas posibles, y al teatro pueden venir los maridos y al cine también pueden venir los maridos y a las charlas también, o sea que, y es bueno para todos, o sea que os espero a todas. Bueno, pues todos esos actos de Día de la Mujer vamos a centrarlos y también acudir, como decía Mari Carmen. Pero Marisa, ¿qué quieres añadir? Una cosita más. Quería felicitar, darles la enhorabuena a Rosario Raro y a Mafalda Bellido porque han sido nominadas a los premios de la crítica literaria de Valenciana. Yo Rosario Herrero no la conozco personalmente, aprovecho las cámaras de la tele para felicitarla. A Mafalda, sí, por la relación personal que tenemos, ya lo he hecho personalmente, pero me gustaría también hacerlo de manera pública. Con que enhorabuena a las dos y bueno, que tengan muchísima suerte. Pues nos ampliamos a esa felicitación y también decir que Rosario era
la ilusión de su niñez, ser escritora, y creo que lo ha conseguido con creces. Nosotros nos despedimos, volvemos la próxima semana con más información del Consistorio Segorbino.